que nos llegó una niña quemada de la cintura abajo, que claro que tenía su madre, pero su madre sufría de su cerebrito. Le puso su vela ahí para que se alumbre y la vela se cayó y empezó con la niña a quemarse, ¿no? Entonces nos trajeron y estando aquí, decíamos de las hermanas, ¿quién lo lleva al hospital? ¿Quién se hace cargo? Como decía, la madre Hermila, que estaba aquí de superiora y directora, dijo, vamos a ver, ¿con quién? ¿A quién se acerca más la niña? Y la niña lo que hizo es jalarse hacia mí. Entonces yo fui con la niña al hospital del niño, ahí pasé 3 meses. Realmente es durísimo ahí, estuve en sección de quemados. A mí me decían, ¿por qué tanta atención a esa niña? Seguramente es hija del cura, que tanto lo ves, porque habían más niños abandonados, que otros que tenían su madre, pero no venían a verles. Yo la preocupación era que esa niña, como me decían que lo sacan sus órganos y lo venden y nos dan inválida, yo mi preocupación era ahí cuidarla realmente, ¿no? Que ella no se ve, o sea, ¿qué culpa tiene la niña que no tenga su familia y que le hagan lo que quieren? Y así estuve, ¿no? A veces comiendo, sin comer, pero lo primordial era que ella salga sanita de ahí. Realmente también se llora. Me decía, mamita, no me dejes, ¿no? Y ya cuando salí a la sala de recuperación, le decía el doctor, hola, mi niña saltarina. Hola, mi saltamontito, le contestaba, porque la niña tenía 2 años y medio en ese tiempo. Y le decía, ¿quién es tu mamá? Ella. Y yo a veces me callaba, ¿no? Pero decía, ¿por qué me niegas que eres mi mamá? Me decía, ¿no? Era rogar a Diosito, Diosito, no nos abandones, aquí estamos. El momento que nos hacían pedir la sangre, no teníamos la sangre. Y yo, hubo un momento que le dije, sáqueme mi última sangre que tengo, pero no lo dejen morir a esa pequeñita. Ahí se siente lo que es madre. Y es también algo bonito, que uno lo siente ser mamá. Quiere que, aunque sea, le arranquen todo, le dé su corazón, pero con tal que esa criatura viva. Entonces dije, realmente, una madre es capaz de entregar su vida, porque se siente, se palpa, ¿no? Y ahora lo bonito fue que la niña ya terminó su 5.º de secundaria, y está próximo para estudiar. ¿Esta niña está aquí? No, ahorita está preparándose. Y ella viene, sigue diciéndome mamá. Y por eso es que se entiende desde aquí a las niñas. A una mamá se entiende también porque sé qué es sufrir, qué es sufrimiento de madre. Que canten los niños, que alten la voz, que hagan el mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque sonría mamá. Yo canto porque se hace.